implementaremos el plan de acción P. Estoy bien, Ana, es solo el golpe. Pero... Estoy bien. Estoy bien. Dados los recientes sucesos en Bosques de Romero y con asesoramiento de la Secretaría de la Defensa, hemos decidido implementar operativos para localizar la o las fuentes de estos acontecimientos. Desde hace algunos años, el gobierno y distintas organizaciones privadas han tenido conocimiento de la existencia de gente con habilidades sobrehumanas. Hoy, hacemos pública esta información por el riesgo que conlleva mantenerla en secreto. Los sucesos relacionados nos están orillando a una cosa. Todos sabemos lo que ha ocurrido en ciudades como Nueva York o Londres. Para evitar que eso suceda aquí, en Bosques de Romero o en cualquier otra parte de la ciudad, en asociación con empresas privadas, la Secretaría de Defensa comenzará operativos que buscarán y controlarán toda actividad superhumana. Pero no debemos dejarnos dominar por el miedo. Mi gobierno demostrará liderazgo y fortaleza para que podamos superar este reto. Gracias. ¿Qué? ¿Cazarán superhumanos? Han recibido mucha presión del secretario de la defensa. Dan, tienes que tener mucho cuidado de ahora en adelante. Pero entonces, Frida y Ana, tenemos que avisarles. Lo mejor será que mantengan un perfil bajo. Controlarán toda actividad superhumana. Pero no debemos dejarnos dominar por el miedo. Mi gobierno demostrará... Pero nadie sabe de mi poder. Aún puedo ocultarlo. Aún está tu nuevo amigo. Él no lo haría. Él es superhumano también. No es exactamente a quien me preocupa. Su novia es hija del alcalde. Delataría a su propio novio. No lo sabes. ¡Es hija de ese imbécil! La crió con sus mismas sucias manos. Pero... ¡No quiero que te hagan daño! Ana, yo no quise. No te tengo miedo. Tú no me lo tuviste. Perdón. Ari nunca se había puesto así. Está asustado. Teme por ti.
Yo sé cómo se siente estar asustado, temer por los que quieres. Lynn me ayudó a superar muchas cosas, a controlar mi poder. Tal vez a Ariane le pase igual. Le ayudas a apaciguar su ira, su oscuridad interior. Es Frida. ¿Por qué no vino? Ay, también quisiera saberlo. Le puedo asegurar, alcalde, que en Olin no hacemos experimentos con superhumanos. ¿Entonces dice que no tiene problema con que hagamos una visita en sus laboratorios? General, usted y el alcalde son siempre bienvenidos. Entonces, ¿para qué utiliza su compañía estos registros de superhumanos? Estudiamos los efectos de sus poderes, de lejos. Nunca interferimos con sus vidas. Bueno, director, creo que eso se acabó. Es hora de que los superhumanos dejen de arriesgar la vida de los civiles. Sí, escuché que iniciarán con la casa de superhumanos. Yo no diría que es una casa. Es más bien un programa de control. Director, voy a solicitarle una copia de esos expedientes. Creo que comenzaremos con el programa de control con ellos. Secretario, estaré muy complacido con ser útil para la operación. Creo que podemos aprender más sobre sus poderes y saber cómo ayudarlos a controlarlos. Entonces es un hecho. Comenzaremos el programa con los que hay en este expediente. ¿Dónde estuviste? Estuve ocupada. ¿Con qué? Ana, creo que el rayo que me golpeó. Ariane, no sabes lo que puede hacer. Sí lo sé, es poder. Puedo sentirlo. Pero, Ariane... No nos casarán, no te harán daño. Los mataré primero. Empezando por ella. No, por favor, no lo hagas. No me detendré esta vez, Ana. ¿Dan? No. Creí que no vendrías. Frida, lo de ayer. Quiero disculparme, pero aún quiero convencerte de que nos unamos. Esto es real, es peligroso. Podrían matarnos. Estoy dispuesta. Estaría dispuesta por Amy. Eso no... Ya sé que no la traerá de vuelta, pero... Dan, yo ya lo he hecho. Siento que es una necesidad, no puedo dejarlo. Dan, yo soy el justiciero. He combatido todos esos crímenes que has escuchado en las noticias. Y quiero que entiendas por qué lo hago. Yo... no puedo. No puedo seguir ese camino. No puedo exponer a mis padres. ¿Ali? Hazlo por ella, hazlo por tu novia. No. Lo siento. ¿Ana? ¡Daniel, ven rápido! ¿Qué pasa? ¡Es Bill! ¡Ariane va por ella! ¡Corre! Tu silencio. No, escucha, yo estoy de tu lado. Por favor. Thank you.
And I hold this pain of being so far away. I do not understand the meaning of the same life. This empty street where I can see everyone just walk and so alone. Country to country I move on. I feel the scratches on my bones.